Hola, soy Richard Alonso de Minas, Uruguay. Soy técnico en electrónica, también fabrico electrificadores de alambrado, entre muchas cosas más. Bueno, en este caso les voy a mostrar un electrificador que he fabricado a 12 volt. Siempre fabrico y los utilizo el transformador de alta común, es lo que utilizo para estos equipos, igual que para los que trabajan a 220. Pero como el cliente lo quería a 12 volt y que sea extremadamente potente, utilicé en ese caso un transformador de alta, de una bobina de ignición de autos. Este transformador que está acá lo uso invertido, o sea que su primario, que son los cablecitos que están en este espagueti, van conectados uno a positivo y el otro al tip. El oscilador está formado por un 555, que bueno, apenas se ve, está aquí. Y el tip es el encargado de excitar con el tren de pulsos proveniente del 555 al transformador. Su secundario está, bueno, está puesto a lo que ya vendría a ser la otra etapa del electrificador. Ahí está el puente de diodos. Bueno, un triac por acá y bueno, sus componentes que hacen para que todo el sistema funcione. Lo voy a probar para ver cómo funciona. Lo hice bastante rápido para que pateé bastante, bastante rápido. Ahí está la salida de alta. Lo tengo todo aislado ya que el aislante del cable no soporta la alta tensión. Y el verde es el negativo. Bueno, vamos a probarlo. Ahí está. Primero está, bueno, ahí está todo el sistema funcionando. Cada tanto larga una chispa. No larga mucho acá porque está bastante. Está como a 6 centímetros la chispa. Bueno, voy a poner pausa un poquito. Voy a agarrar con la pinza el cable y la voy a acercar. Bueno, ahí ya se ve funcionando. Aunque la cámara a veces no lo capte. Acá más o menos debe estar a unos 5 centímetros más o menos. Si el electrificador fuera más lento, cargaría más y la patada sería más potente. Bueno, este sistema está generando más o menos unos 24.000 volts aproximadamente. Bueno, espero que les guste. Saludos.